Otra cafetería. Los lobos se enfrentaron a los militares hace más de una década. ¿Por qué siguen tan preparados? No creo que hayan venido muchos intrusos por aquí. No lo sé. La ciudad todavía parece llena de provisiones. No entiendo por qué se pelearían por esto. Fran, lo voy a hacer el domingo temprano, que tu gente no salga a las calles, pero ten cuidado con lo que dices. Si Isaac descubre que hablé, estoy muerta. Todo será rápido. No quedan muchos en Fedra, en tu vecindario. Mientras despejamos los vecindarios, moveremos a todos a la base. No debería alarmarse, perdón. Es un juego temporal. Nos ayuda a saber quiénes son los buenos y los malos. Ya quiero volver a dormir en la misma cama contigo. Basta de dejar notas a ese estúpido estudio. Rebeca. Oh, mira, Rebe. Rebe. Otra. Lo leeré luego. Lo que tengo que hacer es guardar armas, porque, perdón, balas, porque no tengo muchas. Creo que es por acá. ¿Puedes subir? No, no se puede subir. ¿Por qué hay tantos arcoíris? Eli, mira. Somos nosotras, ¿no? Ya. Le están pegando el pedo a los homofóbicos. Vamos, concentrémonos. Tienes razón. Sí. Pero, ¿por dónde es? Creo que era por allá. Tengo que entrar. Echemos un vistazo.
por todos lados. Puta madre, no las vi, cabrón, me llevan a chingar. Puta batalla, madre. No los vi, güey. No sé que están fuera del pinche negocio. ¡Las atrapé! ¡Las atrapé! ¡Las atrapé! Me llevan a puta madre. Una madre, no, me van a matar. No, güey. Ya, mátenme a la verga. Me fue el pedo, güey, puta madre. ¡Ah! Deja, me espantaste. Pero más hay uno, güey. Dos. Cuenta uno. Ay, perdón. Iré a mirar. ¿Va todo bien? Todo bien.
Pinche Tomás en la cara lo mató. ¡Bloquea el paso! ¡Recibido! Todo idiota, yo. Creo que es por aquí.
Oye, Dina. Sí. Dame tu mano. Oye, este edificio redondo parece el canal de televisión del mapa. Sí. Vamos. No sé cómo podría haber hecho esto sin ti. Mírate. Cállate. Nunca te habría dejado hacerlo solo. Me alegra estar aquí. ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira dónde caminas. Creo que tenemos que bajar. ¡Eli! ¡Mierda! ¡Estoy bien! Esa chica Lía. ¿Y si ya no está para cuando yo venga? No quiero pensar en eso en este momento. Deberíamos colocar estos cables de trampa por todo Jackson. Sería una buena forma de lidiar con las otras. Sí, sería bueno. Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados. Pondré mis carteles para ver. Hey, mira. ¿Quién crees que sea? ¿Alguien que quiere que sintamos su amor? ¿Estará relacionada a los ojos? No lo sé. Es bastante extraño.
maldición. Los dispararon a todos. Oye, mira. Es de Tommy. Los infectados se desquitaron con esto. ¿Estás bien? Sí, perdón, solo es el olor. Está bien. Debe haber continuado a pie. ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien. Por favor. ¿Cómo quedó tan destruida la ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz. Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia. No veo ninguno. No. No cantemos victoria aún. Vaya. Más cuerpos. Más cuerpos baleados. Sin duda, Tommy pasó por aquí. Apuesto que pasó por aquí. Barricada sólida. Bueno, no pasaremos por ahí. ¡Alto! Cable trampa. ¡Mierda! Bien visto. Hay por todos lados. Debe ser para infectados. Igual, un paso en falso. Sí, tengamos cuidado. Tienen esta zona muy bien cubierta. Quizá no acorten camino por aquí con todo esto. Esa es la parte buena.
¿Estás bien? Sí. Sí. No. Seis, cinco, 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 segundo. Seis, cinco, 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 segundo. Seis, cinco, 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 segundo. Seis, cinco, cinco, cinco. Falta un cacho. Puta madre. Cinco, cinco, cero, uno.
Rayos, funcionó. Este pastizal me pone nerviosa. Sí, se complica para ver. Aquí va a saldar el otro chico. Más de estas cosas. Es el canal de televisión. No creo que podamos rodear esta vez. Calma. ¿De qué otra forma pasaremos? ¿Crees que alguien haya huido? Fue muy ruidoso. Pendejo. No estamos siendo muy sutiles.
Quizá Lía venga a nosotras. Sí. ¿Un fantasma? O pueden estar esperando para emboscarnos. Oh, necesito entrar ahí. Ahí está. Con cuidado. Parece vacío. No me la creo. ¿Ves una entrada? Aún no. Quizá podríamos trepar. Es brutal. ¿Tommy hizo esto? Entremos. Ahora sí se viene lo chido, dice. Cuidado. Please. Definitivamente no fue Tommy. ¿Quién diablos hizo esto? No lo sé, pero es un mensaje. Esto es reciente. ¿Crees que sigan aquí? Detrás de mí.
pendeja me asusta. Ya, vamos. No, hermano, no hay fantasmas. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando? Gracias por pasar, aquí, un ratillo. No, según es una... un canal de televisión, güey. Venimos por una morra que dejó una carta a los lobos. Tenemos que revisar todo. Y, solo ten cuidado. Y es un canal de televisión, güey. Pero ya encontraron otro grupo, güey. Un poco más sanguinario que está asesinando a los lobos. Los que estaban colgados. Eran lobos y estaban... Fue una muerte muy sádica. Pero no es un canal de televisión, güey. Es Televisa, güey. ¿Qué es eso? No mames, la mataron un jete, güey. Es ella. Es la que teníamos que ir por ella, güey, pero ya la mataron, güey. ¿Estás segura? Sí. Supongo que el universo la quería muerta. No tiene nada. ¿Qué
Sí. Muchos palazos de golf. Tina. Son ellos. No, espera. Está cerca de Jackson. Mira sus malditas sonrisas. Es ella. Ella lo asesinó. Tres menos, ¿verdad? Tres menos. Seis aquí dos, ¿me copias? Unidad de apoyo India en camino al canal de televisión. Repito, unidad Rayos. De apoyo India en camino. Deberíamos irnos. Pues está muerta. Me molesta no hablar con ella. Sí. Pero no le hizo daño a John. Hubiera estado bastante mal. Sí, güey, pero dicen que al final sí está así medio. Lejó cientos de kilómetros. No caca, pero sí está. No me importa si fue ella en persona o no. Sí está así de, güey, no mames, neta. ¿Quieres un lugar para escondernos y revisar las cosas de Lía? Papá. Que alguien tome la radio y reporte todo esto. Por aquí. ¿Qué? ¡Emboscada! ¡Emboscada! Creo que vino de allí. ¡A la izquierda! ¡Aquí mismo! ¿Qué pedo? ¡Ah, verga! ¡Hijos de puta! Es que no tengo tanta arma, güey. Está madre, todo pendejo yo. Me emocioné, güey. ¡Sigamos así! ¡Entendido! Este güey se va a morir. Ah, se murió. ¡Derecha! ¡Deja, hijo de puta madre! Pie. No lo creo.
Oigo más. Por aquí. Vamos. Voy. Tengo que ver si tenían armas o algo. No. La madre. Muy bien. Ya sé, bro. Continúa. Estuvo chido, bro. ¿Qué pedo? ¿Por dónde? Ah, por acá. Es por hasta adelante. Máscaras. Ok. Tenemos que seguir. Espero que haya un camino. Pensé que era el fin. Lo sé. Thank you.
¿Qué son? ¿Scars o intrusas? Es que no escuchas, yo digo. Chasqueadores, tengan cuidado. ¿Y por qué importan estas intrusas? Los Scars avisaron a toda la humanidad. Deberían encerrarlas aquí para que se las coman los infectados. No, mataron a Mike. Hay que devolverles el favor. Oí que también mataron a Jordan. Mierda. ¡Demonios! ¡Nos descubrieron! ¡Hay que matarlos! Sí, güey, sí, ¿no? Yo creo que sí, güey, no, que se nos puten, se nos puten. ¡Cuiden a la verga! ¿A dónde, güey? ¿Qué es para acá? Aguanta, aguanta. ¡Van a matar! ¡Hacia atrás! ¡Cúrenle, cúrenle, la verga! ¡Andando! ¡Ayúdame, perra! ¿Escuchaste cómo nos están llamando? ¿Scars? Me pregunto si fue quien hizo todos esos murales. Y destripó esos lobos. Todos en esta ciudad son unos psicópatas. No jodas. No veo, no veo, hermano. Hermano, creo que... Ah, sí, ya, aquí tenemos... A cagar. No, bro, no, no, no. Cielos. ¿Alguna vez viste algo así? Los gordinflones tienen esporas ácidas, pero eso no sonó como uno. No importa por qué se estén peleando. Dejemos que se maten entre ellos. De acuerdo.
Chasqueador muerto. Como me gusta. ¿Cuál es el plan? Allá hay una escalera. Bien. ¿Cómo llegamos allá? Bastará. La escalera está rota. ¿Y si subimos hasta arriba, güey? Me lleva de nuevo de donde venimos, güey. Pero creo que ese es aquí, güey. Pero está rota la escalera.
No sé, güey, ¿quién sabe dónde está esta morra? Lo que dije. ¿Qué pedo con esa morra? ¿Dónde está? Ay, idiota. Derecha. Por atrás, güey. Esa mamada. Ya entré, güey, pero es esa mamada. Venga. Y la mora, quién sabe dónde esté, güey. Vamos a buscarla. Ah, ya. ¿Qué pedo? ¿Cómo vergas llegó ahí? Ah, ¿qué nomás? Ya encontré. Hay otro atacante. ¡Salgamos de aquí! ¡Sal, cuidado! ¡Mierda! ¡Te tengo, te tengo! ¡Mierda! Vergas, ahí está, no mames, está en culo esa madre, güey. Oh,
Son dos, güey. ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Así están perros, güey. Ya, güey, ya fue. Aguanta, 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 aguanta. Que si está bien perra esta madre. Sí me verá, güey. No, tiene como un chingo de ojos, güey. No, no, está bien chido, güey. Está bien hechicito, güey. Voy a dejar que me mate, güey, porque sí, nomás quería verlo, güey. No, no, me mataron porque quería verlo, güey. Solamente quería verlo, verlo así de cerca. Sí, está bien chido, güey. ¿Sabes qué? Voy a aventar la botella para que se dispersen allá. No puedes correr. Pinche pendejo. Sí, güey, se me fue el pedo de la escopeta, güey. Ya no puedo ocuparla. Ya. Ponle la verga. Oh, a la mierda con estos cabrones. ¿Te alcanzaron? No, no estoy bien. Madre. Tan valiente. ¿Así es como los llaman? Sí. ¿De dónde diablos salieron los tan valientes? No tengo idea, pero son asquerosos. Mira las quemaduras de ácido. No, gracias.
Veamos a dónde nos lleva. Tómate tu tiempo. ¡Ya! ¡Casi! Ok. Parece despejado, hasta donde puedo ver. Bien. ¿Tan valientes? Como si los otros no fueran bastante malos. Creo que para ti eso es natural. Pues sí, lo natural es estúpido. Tiene que haber un camino. Me gusta tu optimismo. Thank you.
Güey, ni modo, me tuve que aventar los putados. Aparte eran corredores, nos iban a ver en chinga, güey. Lista para largarme de aquí. Igual. Eran corredores, güey, nos iban a ver. Creo que me impacienté mucho, güey. Sí, güey, la escopeta sí sirvió, güey. Pero qué bueno que la ocupé en este... con estos de acá, güey. Si no, sería un poco más difícil. Un segundo. Eso es. ¿Qué sucedió aquí? Diría que hubo un choque. Gracias, Sherlock. Siguió funcionando desde la pandemia. Veo luz por allá arriba. Entonces subamos. ¿Dina? Sí. Hey, nos acercamos a la luz. Oye, te subiré hasta ahí. Sí. ¿Qué tienes? Vamos. ¿Bien? Sigamos. Ya casi salimos. Ve adelante. Ugh.
pasando, ¿ves? No. Dina. Mierda. ¿Puedes correr? Sí, sí. ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! Como yo, güey, que soy inmune al COVID, güey. Que no digas nada, güey, porque si no, van a venir por mí, güey. Dice la mamá, ¿en dónde? ¿En qué canal? ¿O en qué stream? ¿Te parece si descansas? Esta morra no aguanta nada, güey. Ya se cansó, güey. Me parece espectacular. ¿Para qué vienes, güey? No les vas a dar por bichos. Chops. Ya casi. Ya ves, güey. Llévatela ahí, güey, llévatela ahí, morra. Te pasas, güey, ¿ya ves, güey? ¿Para qué le haces bam? Espera. Ya. Tú dímelo, güey, no hay bronca. Ya vi un chingo de spoilers, güey. Me molesta que esa morra no aguante nada, güey. Mames, morra, pues nos llevamos. ¿Qué te ocurre? Un día ya te cansaste. ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? No mames, neta, si estás embarazada. Oh, the fuck. No mames, neta. ¿De qué rayos estás hablando? No mames. No pasó nada. Verga, güey. ¿Cómo se embarazó de ella? Ah, no. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. ¿Y ahora tú? No puedo contagiarte si es lo que te preocupa. Ya estaba preocupada, güey, por los tijerazos que se dieron. No, ya me contagiaste. ¿Podrías decir algo, por favor? Ellie,
Creo que estoy embarazada. ¡No mames! ¿Qué? Descuida, es tuyo. Pues obvio, morra, no es de ella. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? ¡Pudimos haber dado marcha atrás! ¡Yo no sabía! Tenía mis dudas, ¿sí? No quería ser una carga. ¿Ahora lo eres o no? Ya, regrese a su casa, no sirve. Voy a revisar que estemos a salvo. Tú descansa. Ya, mejor no me digas nada, güey. Tío, suponía que estaba embarazada, güey. Suponía, güey. Porque de mano que estaba como que medio flojilla la morra, dije, no, mames, esta vieja está embarazada. ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? Es troleo. Putas, morra. Hay que procrear. Hay que poder poblar el mundo. Si no, ¿cómo? Está bien. Hay que tener cuidado. Hay que activar la energía.
Ah, chinga, hay una guitarra. Me voy a ver qué pedo. Antes de ir a esa mano. Sí, bueno, tengo que tocar para que me den un pinche trofeo. Oh, va. Esta llave, güey. Está acá. Ay, voy a ver. No, ya está arriba, güey. Entonces voy a prender esa madre. No, güey, yo creo que sí debe estar.
¿Qué es esto? Muy bien. Muy bien. Vaya. Joel, te encantaría ver una película en este lugar. Espeluznante. Imposible. Esta mano. Está tomando forma. Ah, soy mala. Nah. Solo tienes que sacar callos, es todo. Sí. Bien, vámonos. ¿Ahora? Sí. Ay, rayos. Déjame adivinar. ¿Quieres arruinar la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar, no te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es eso? Un montón de gatitos. ¿Ve dónde pisas? ¡Claro! ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. ¡Eres el peor! Cada vez nadas mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar. Sino de empujar el agua con todo el brazo.
Bla, bla, bla. Me alegra saber que me escuchas. Hey, ven, mira esto. ¿Lo ves? Por ahí, mira. Sí, lo veo. Sí. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. Sí, ya entendí. Profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino. ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos sancionaron. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? ¿Nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. Bien. Rayos, no voy a adivinar. Al fin. Pero, ¿no es una gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? Solo... Sí. ¿Y los Laserdisc? Escuché que existen. ¡Ay, rayos, Joe! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Joe! Sorpresa. ¡Oh, rayos! Oh, oh, oh. ¡Es un maldito dinosaurio! Museo de Historia y Ciencias de Wyoming. ¿Cómo descubriste este lugar? María, ella me contó sobre él. Supuse que te encantaría. Acertaste. ¿Y esto? Es un libro. Es sobre dinosaurios. Sí. Muy bien. Vaya. ¿Quieres probar? No. Te lo pierdes. Wow, mira esas garras. Ese es un velociraptor. En realidad, es un Deinonychus. Estoy casi seguro de que son velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi.
Cum Sognatus. Uf, gran nombre para estos pequeños. Sí, atacaban en manada. Pero en otro. Hubo una secuela. No fue tan bueno. Joel, mira. Eso es, un dinosaurio con sombrero. Se llama Sombresaurio. Cabeza pequeña. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. Oye, Joel. Ellie. No te atrevas a quitártelo. Mi cumpleaños. Mis reglas. Este parece un pájaro. Bueno, en realidad los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios. Pues, perdón, señor profesor. Resulta que sé alguna que otra cosa. De una película. Continúa. Mira qué grueso que es el cráneo de este. Se parece a Tommy. Le voy a contar lo que dijiste. Por favor, si lo miras desde cierto ángulo, boom, Tommy. ¿Ibas seguido a los museos? ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. Podemos regresar. ¡Cállate! Oye, Joe, dime los planetas. Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón. ¿Te está dando un derrame? Mi Mercurio. Viejo Venus. Tío Tierra. Entiendo. Es genial. Oye, John, ¿cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar, fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. Se volvieron supermoscas. ¿Qué? No. Thank you.
Wow. Oye, espera un momento. Si vas a ir al espacio, necesitas un casco. Claro. ¿En qué pensaba? Qué genial. ¿A qué huele el casco? Al espacio. ¿Y polvo? Después de ti. Ten cuidado. Wow. ¿Pero qué? Oh. Oh, bien, bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. Wow. Es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. Valdrá la pena. Bueno. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Thank you.
Voy. Por aquí continúa el museo. Nunca visité ese edificio. ¡Vamos! ¿Y cómo planeas llegar hasta ahí? ¡Por Dios! ¿No tienes a nadie más a quien molestar? ¡Baja ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños? ¡Deja de hacer eso! Quería darme un baño. ¡Hay mucho por explorar! Genial. Oye, impúlsame. Sí, no lo sé. Te abriré la puerta. No podemos rendirnos ahora. Muy bien. Arriba. Bueno, malas noticias. La puerta está bloqueada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ten cuidado. ¡Hay dinosaurios cerca! Necesitaba un abrazo. Está oscuro. Vamos, maldito. Malditos animales falsos. ¡Aquí adentro! ¿Qué diablos fue? Solo un animal.
Sigamos, quiero encender una fogata antes de que oscurezca. Vamos. Hola. ¿Qué tan sexy me veo ahora? Bastante. ¿Lo arreglaste? Era un cable suelto. La antena. Vieron nuestro desastre en la escuela. Bien. ¿Este tipo? ¿Owen? Él desertó. Tal vez Tommy lo atrapó. Tal vez. ¿Qué hay de ella? Nada aún. Unidad Romeo, los necesitan en el sitio 2. Repito, los necesitan en el sitio 2. Confirmen. Bueno, los números son lugares. El canal de TV donde estábamos es el 6. Hay mucha comunicación en el 2. Supongo que es su base de operaciones. Eso ayuda. Mira. Lo de anoche fue estúpido. Sí. Tenemos bajas en 14. Unidades disponibles de corte. Cambio. Aquí sub de 13. Unidad Lima cerca. ¿Cuántos scars tienen? Cambio. No hay scars. Intrusos sin compañía. Incluso sin compañía. Tommy, ¿cuál es el 14? No lo sé con certeza. Bueno, inténtalo. Pues, si es el 7, el 12 se encuentra por aquí. Creo que debe estar en este vecindario. Hillcrest. Bien. Sí. Nada bueno. Oye. Iré por él. Sigue escuchándolos. Sí, bueno. Espera. Dame tu mano. Para la buena suerte. No creo en la suerte. Yo sí.
Everest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí.